No sé en qué momento de su historia ha descubierto la transparencia. Pues le recuerdo que este presidente es el mismo que en la oposición se negó a presentar la declaración de la renta cuando era obligatorio por ley. El mismo. Y la presentó un año y medio posteriormente, ¿no? Cuando estaba el plazo más que vencido y cuando ya habían pasado las elecciones, por no presentársela, como él decía, a los socialistas. Nuestro partido hace ya unos meses que aprobó las listas desbloqueadas en su Congreso. Me gustaría saber si en el Congreso del PP esto lo debatieron, en el de aquí, y si tomaron esa decisión o es una ocurrencia.